suerte. Según la mentirosa compulsiva de Nadia Calviño, hemos crecido un 2,8%, que es mentira. Porque a pesar de los PMIs, lo que cuenta de verdad, porque eso son expectativas, querido lo que cuenta de verdad son los indicadores de actividad y demanda, que son cosas que ya han sucedido, Juan Carlos. Lo otro son expectativas, lo otro son lo que pensáis los gestores de compra, que luego sucede o no sucede. Pero si yo digo que la electricidad, el consumo de electricidad ha caído tanto, o la venta de coches ha traído cuánto, porque lo dice ANFAC, pues entonces eso va a misa, porque esos son hechos. Una cosa son expectativas, que es lo que tú estás contando, y otra cosa es esto. Pero bien, has dicho una cosa que me parece muy bien. Vamos a ver. Has dicho que la inflación ha crecido un 2,9%. Entonces, ¿cuánto? No hemos crecido. ¿Tú mismo? No, lo que pasa es que... Vamos a ver. No, pero ojo, la inflación interanual. Este es trimestral, el 2,8 de Calviño, que dice eso. Entonces, bueno, yo te pues digo que al 2,8 de Calviño, efectivamente, le tienes que restar la inflación. Claro, claro. Por lo tanto, estarás de acuerdo conmigo, y esto no es, querido Javier, tener opiniones distintas, esto son matemáticas. Por lo tanto, para el 2,8 de la señora Calviño, que es mentira, Nadia, y nos dirás que es mentira dentro de 3 meses, como hiciste el año pasado, bueno, le tienes que restar la inflación. Entonces, por lo tanto, déjate de decir estas barbaridades. Bien, el paro.